La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y cuatro en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la cadena SER, es lunes, arranca la semana, es 15 de abril. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así que muy a favor. Pep está muy, pero muchísimo a favor. Pero te ha superado a ti en 7 u 8 muis de la nueva iniciativa de Edgarita para, de momento puesta, sine die, ya se verá, Edgarita. Uh-huh. Estamos todavía quitándonos el chándal y ahora ya nos viene que dice que vengamos en traje. Que sí, pero sí, que sí, vosotras pero también, que... en traje. Sí, pero que a mí eso me encanta. ¿Qué tienes? ¿Tienes mucho... traje? Hombre, que sí tengo traje. ¿Tienes aquí para partir con las chicas? ¿Corbata? Hombre, corbata tiene más que trajes, ¿no? ¿O no? Yo lo que digo es que esto tenía que haber empezado por ahí. ¿A que tenía que haber...? No, hombre. No, eso es un degrado. Yo creo que siempre es mejor de menos a más, ¿no? Claro, y no de menos entendido el chándal y de más a traje, sí. ¿No? Pero ¿qué de menos el chándal? De menos, bueno, elegancia, de menos corte, claro, de menos... Sí. Si Adriana parecía la muñeca Chabel esa. Es verdad. Me Luis, faltaba Dani. Luis B. Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, hombre. Buenos días, gente. Pero lo que pasa es que llega ahora unos días con una temperatura y después otros con menos temperatura. Sí. ¡Qué locura! Vamos a tener una semana también de picos, ¿no? De temperatura sierra, ¿o cómo va eso? De momento hoy como el fin de semana casi, sí, pero sí, la semana irá pinchando poco a poco la temperatura. Ya veremos. Bueno, oye, grabófono primero, sí. En Si Amanece nos vamos con Edgarita. No, hoy no contigo. Hoy no. Hoy toca lo mejor de la música en español. No. Ahora mismo ya no están escuchando la SER. Ya. Esto es Cadena Dial. Dale, Pablo. Oye, che. Espera. Ahí, ahora. Vale. Que tú, Cadena Dial, que me surgen varias dudas. Pero varias, ¿eh? Sí. La primera, ¿por qué has escogido el jingle más antiguo de Cadena Dial? Y segundo, más importante. ¿Qué tontad te traes entre las manos? ¿Eh? Bueno, pues el jingle es porque me flipaba el de la guitarrica, ese mítico de los 90. Y bueno, por hacerle un homenaje también a Cadena Dial. Y que no se lo habíamos hecho todavía. No se lo habíamos hecho porque, bueno, pues nuestros amigos de Cadena Dial, de Atrévete. Que nos escuchan cada mañana. Son más Pons, que mi hermano, que lo quiero mucho también. Sí. Y lo segundo es que este grabófono hoy es exclusivo de artistas españoles, de cantantes españoles. Ah, muy bien traído, entonces. Bien, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Más o menos. Vas a hacer el Cadena Dial del grabófono. Eso es. Muy bien. Eso es. Y voy a empezar con el concierto del fin de semana. Llenazo en el Wizzing. Llenazísimo, reventón tremendo de la Panto. Pero antes tuvimos folloncico con nuestros friends de fiesta. El programa comandado por Emma García. Por nuestra amiguísima nuestra Emma amiga. García. Bueno, yo no la conozco, pero seguro que nos haríamos amigos. Y el saludo, ¿no? Seguro. ¿Qué? Que envíe un saludo. Lo que envíe un saludo. Hombre, casi te lo envía Emma García. No, bueno, un saludo. Ah, pero en la tele dice. O sea, ¿no? Sí, en la tele que diga mi amigo, sí. Edgar de Si Amanece. Eso vale, es. Vale. Venga, bueno, que envíe. Nada, que resuelve. Vamos al momento, ¿vale? Que resulta que cuando Isabel se dirigía al recinto Isabel Pantoja, se iba a montar en el coche y quisieron darle un regalo a los de fiesta que consistía en una botella de té al limón, que dicen que bebe mucho. ¿Pero este regalo qué era? ¿De Lourdes de Santiago? ¿Qué? ¿Una botella de té al limón? Parecido. ¿Qué más? Luego, barritas energéticas para poder aguantar la gira y crema para piernas cansadas. De Lourdes. Muy buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Recógelo, Isabel, recógelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Más o menos has escuchado, ¿no? Resulta que... O sea, té al limón para la voz, barritas energéticas para que tenga fuerza, crema para las piernas cansadas, por eso decía, un regalo compacto completo de alguien que piensa en los demás como...
Sí, nuestra es un amiga buen Lourdes de Santiago, muy bueno, un muy buen bueno. Detalle, un buen vale, detalle. Vale. Además, ella cogió el regalo, eso por un lado, y por otro, fans de la Pantoja, no digo que hagáis un cántico currado como los hinchas de Racing de Avellaneda, pero ay, 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 Pantoja es lo que hay. No sé, a mí. Venga, no. Bueno, pues, sí. Vamos a darle una vuelta, hombre, si queréis sí. triunfar en Cadena Dial. Sí, claro. Ay, 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 Pantoja es lo que hay. Entonces, sí. a ver, le prepararon un regalo, sí. se lo dieron. Ella se metió en el coche. Sí. No hay mucha historia, ¿no? O sea, está bueno, adornando es que... todo esto por espera. Poner Cadena Dial. Cancela el pedido. Un espera, momento, venga, a ver. Espera, floja, floja, que pasó una cosa tremenda. Que Agustín Pantoja, fiel escudero, cogió el regalo de las manos a ella y lo tiró por ahí, lo echó, ¿qué dices? Lo echó volando. Bueno, aquí, bueno, 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 bueno. Es más indignada. Hombre. Y al final lo ha cogido y, bueno, yo creo que se lo ha quitado, pero lo podía haber hecho de otra manera, sí, porque parecía que lo iba a lanzar. Muy brusco, muy brusco. Muy brusco. No pierdan detalle. Parecía que iba a aceptar el regalo, pero finalmente no lo ha cogido. No quiere colaborar. No quiere. María Isabel Pantoja Martín, más conocida como La Pantoja, ha dado nuevamente la espalda a la prensa del corazón. Vaya, por Dios, Gloria. Bueno, va de la espalda, pero atención, porque en ese momento hubo exclusiva. Exclusiva, exclusiva. Sí, contactan con la sobrina, Anabel Pantoja, que ya sabes que, bueno, pues como... Que es su sobrina, ¿no? Sí. Sí, pero contactan los del programa Fiesta. Le envían un mensaje a Anabel y ella le da un montón de detalles sobre el regalo. Le pregunta a Anabel Pantoja, ¿sí? Dicho, cuéntame, bueno. A ver. Y me dice, todo lo que te puedo decir es que es lleno absoluto, que hay muchos nervios, y que 50 años encima de un escenario en Madrid. ¿No? Vale. Ahora sí que nos queda todo mucho más claro. Hombre, ha sido un poco, oye, ¿qué ha pasado con el regalo? Y dice, pues nada, que han dado sol para mañana, pero luego baja las temperaturas. Sí, ¿vale? Se ha hecho un Luismi ahí totalmente. Sí. Seguimos con tu radio en español. Lo mejor de nuestra música. Menos mal que ha pasado el EGM, si no te iba a dar pa'l pelo, porque vas a estar así todo el rato. ¿Qué te pasa? Bueno, es que sigo ahora con el mejor pop español. Bueno, ve recordando mejor pop en español, si amanece nos vamos, Cadena Ser. Es eso, Cadena Ser. Aquí con la tonta bueno. Edgarita, que hoy pone jingles de Cadena Dial, pero bien, sigue. A ver, pop no, flamenquillo. Flamenquillo. Pero bien, ¿eh? Muy bien el flamenquillo ese, que no quiero problemas, porque ha habido un nuevo cabreo de Lucas. ¿Otroma? ¿Qué le pasa? Se rebota bastante este chaval, ¿eh? Joder. Se rebota bastante, que no tiene pinta de ser oyente, así que podemos decirlo, pero que sepa que desde aquí le apoyamos, ¿eh? ¿Te imaginas que este sí que es oyente que nos envía un saludo? Oye, entonces... Pero ¿esto qué va? ¿De qué va? ¿De nueva...? Polémicas de las redes y estas cosas que te inventas. Bueno, no, ojo, que se juntaron Kiko Rivera y Omar Montes y grabaron un vídeo en plan cachondeo de dos colegas. Es que vaya dos para juntarse. Sí, no eran los lápices más afilados del lapicero, pero era un filtro así que le salen escuchimizados e hicieron una broma sobre Andy Lucas. Vaya, bueno, otro. Lo explica Lucas Mosqueado. Muy buena familia. Bueno, pues nada, he visto un vídeo ahora que salen dos compañeros de profesión y bueno, de ser educado, y ponen en el vídeo, se ven muy encanijados haciendo una broma y salen como diciendo que Andy Lucas cuando salen de Proyecto Hombre. Omar, también tú, compañero de profesión de Lucas, la que habéis liado, Kiko Rivera, y tú también, ¿eh? Joder, si es que la gente tiene la piel muy fina, hermano. Este Lucas se la coge con papel de fumar. Y esto que he dicho no es gratuito, ¿eh? Porque el pibe se pone tibio de... No lo empeores, Omar, ya está. No le faltan todos esos detalles. Las cosas pueden estar peor. A mí me la sopla. Yo solo respeto a mi abu y al tío Mauricio. Y porque es el único que sabe cuánto dinero tengo. Lucas, hermano, un poquito de sentido del humor. Que eres de Cádiz, coño. Aprende de Joaquín. Bueno, tranquilo. La cosa es que contigo no se ha metido tanto, Omar, porque cargó directamente contra Paquirrín. Aparte, uno de los que ellos lo hace es como si le digo la sartén al cazo. ¿Tú qué lo estás diciendo? ¿Tú? Pero no está bien. Eso no está bien. Esa clase de broma tan fuera de lugar, menos en redes y... no sé. Vaya. Claro, y menos eso está fuera y mejor en redes menos. Y es normal que se enfade, ¿eh? Porque es que su chiquillo ha visto el vídeo y eso sí que no. No está bien lo que había hecho. Y le digo con pena porque me la pregunto a mi hijo ahora mismo. Yo no la había visto. Mira, papá, ¿qué es esto? Y yo le tengo que dar una explicación. De Iker Jiménez, extraterrestre. O sea, no. Te admiro a Iker Jiménez, pero por un ejemplo. Es que ahora mismo no sé ni qué decir. Así que, nada, picha, espero que
que os hayáis reído con la tontería. Claro. Madre mía, ya estamos metiendo a terceros también. Sí, tú, pero tú imagínate la situación a las 8 de la mañana, recién levantado. Le viene el niño y le dice, papá, ¿qué es Proyecto Hombre? Y él, claro, él nervioso ahí, pues, un extraterrestre que se pone hasta arriba de todo, yo qué sé. Perdón, ¿a qué se refería cuando ha dicho una explicación de Iker Jiménez? Hombre. ¿No se estará mofando de mí? No creo. No. Cuidado, porque yo tengo mucho sentido del humor. Pero que no me busquen que me encuentren. Hombre, no, a ver, Iker, tranquilo, yo supongo que se refería a una explicación paranormal de los temas esos que tú abarcas, ¿sabes? O surrealista, una explicación, yo qué sé, de otro planeta, más o menos. ¿Te parece que los sucesos que tratamos en mi programa son surrealistas? No quería decir. Inquietantes, tal vez. Inquietantes, como el caso de esos chavales que se sentaban en el banco del parque a comer pipas y recogían las cáscaras. Eso sí es algo paranormal. Correcto. Y se sentaban donde, no en el respaldo, sino en el banco normal. ¿Qué dices? Pero, sí. Lo mismo que recogían las cáscaras. Sí, para ahorita niño Jesús. Qué locura. Pero qué bueno, locura. Que lo de Andy Lucas no es la primera vez que se rebotan. Recordemos lo que sucedió en Fiesta. Tiene un pronto Lucas. Sí. Sobre todo Lucas, ¿eh? Sí. Andy está un poquillo más ahí, más tranquilote, pero Lucas tiene pronto, porque estaban ahí entrevistando a los dos cantantes y de repente interrumpen la programación en Fiesta para una última hora. Perdón, ahora quiero que me contéis esto, que me has dejado helada escuchándote. Aurelio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal, Emma, compañero? Perdona, muy buenas tardes. Compañero que ha bajado desde la redacción. Cuidado, que baja el compañero desde la redacción, que hay un trecho ahí de la redacción, tal. O sea, que tuvo que ser una noticia de alcance, nivel mundial. Así es. Sí, siento, Aurelio, tengo que cortarte, lo siento muchísimo. ¿Qué ha pasado? A ver, tenemos una información, he querido salir al plato expresamente a contarla. Se está hablando mucho de un robo que afecta, como saben ustedes, directamente a una persona. ¿A quién? Que se está hablando muchísimo. Al rey. Sí. En estos días. El oro de Moscú. Y nosotros, quiero contarle a la audiencia que tenemos las imágenes que van a ayudar a esa persona, Gloria Camila, a identificar a la persona que presuntamente y siempre según ella ha podido ser bueno. Bueno. Quien ha hecho algo feo. Feo, muy feo. Feo, que le habían robado el móvil a Gloria Camila. Han dado mil vueltas a eso. Y por lo que sea, pues a Lucas no le moló nada esa interrupción. Y para eso me ha cortado la entrevista. Para eso he venido a cortar la entrevista. ¿Tú no sabes que este corte ahora mismo nos acaba de desprestigiar a nosotros dos ahora mismo? ¿A Cabizbal esto no te lo hace? Por supuesto que a mí no me lo hacen, chiquillos. Pero es que yo tengo tres Grammy latinos. No te digo que me los mejore. Igualame los artistas. Eso es. Desde aquí queríamos pedirle a Lucas que nos mande un saludo. Y ahora. Sí, porque queríamos el de Bisbal, pero como no nos lo manda. Lo mejor de nuestra música. Cadena Dial. Cuidado. No, se asusten. Me parece que ha venido corriendo Ángel Barceló diciendo, está saliendo Dial por aquí. No, son las cosas de Edgar, no te preocupes, Barceló. No se asusten, que esto es Si Amanece Nos Vamos, pero que Edgar tiene mucha tontería todas las mañanas y hoy lunes más y que no se le acaba, ¿no? No se te acaba a ti la tontería. Eso es. Así es, la tontería sí me gusta, que no subestimen mi capacidad para ser tontico. Y eso, lo cierto es que, bueno, he puesto el jingle para cambiar, pero voy a seguir con Bisbal, ¿eh? Espera un momento, ahora seguimos con Bisbal. Barceló, Ángel, ¿qué tal? Era el jingle de Cadena Dial, ¿no? Sí, ya es como... Me ha parecido escucharlo, me iba ya a ir. Ya, y es como el cuarto, dice, ¿dónde están haciendo hoy lo del morning este de ¿dónde de se Dial? Han metido? No sé qué tontería se le ha metido la cabeza a... ¿Pero por qué? ¿De qué va hoy? Es que solo hablo de artistas españoles. No, solo hablo de cantantes españoles. Claro. Entonces digo, pues mi grabófono es la música en castellano. Todos los protagonistas son que si La Pantoja, que si Bisbal, que si Omar Montes, que si Kiko Rivera, que si Andy Lucas. Dice, pues hoy Cadena Dial aquí. Este es tu... Vamos a decir tu... Es un nicho. Es un hecho. Vale, sí, es un hecho. Vale. Es un nicho, pero casi es un nicho, pero nicho. Casi literal. Vale. Vale. ¿Qué tenemos? Con Bob Pop, motivos por los que no debería dimitir un cargo público. No por los que debería dimitir, sino por los que no debería dimitir un cargo público. No sé por dónde va. Ya. Y después, en Los Mitos 2.0, con Pepe y con Sergio, quien tiene un amigo en la élite no necesita un tesoro. La importancia de tener amigos bien situados. Pues sí. Eso dice. Tirar de ellos. Sí. Vaya tema. Vaya tema. ¿Tú has tirado alguna vez de alguno? No.
¿Han intentado tirar de ti? Sí. Sí, vale. No hay más preguntas, señoría. Pero porque viven engañados y piensan que yo estoy bien situada. Ese es el problema. Bueno, pues es un punto de partida interesante, porque exacto, claro, tú desde la experiencia pues tienes también exacto, una mirada al respecto. Aquí os dejo con vuestro... Con nuestra cadena dial. Con nuestra cadena dial. Que vaya bien. Chao. Hasta luego, se va Ángels Barceló a los 40 principales. Hoy hace hoy por hoy desde los 40, ¿cómo va eso? Nos habíamos quedado en Bisbal, ¿no? Sí, esto en Bisbal. Es Anda Ya con Gallo y Cristina Bosca. No, es broma. Bisbal. ¿Por qué? Estoy con Bisbal porque es coach de La Voz Kids y se lleva un susto tremendo con una tremendo niña. Aunque te digo una cosa, Bisbal, que... Está sembrada. No me digas que veranea en mi tierra, Almería. No, que mi madre es de Alorno. ¿De Alorno? Ahí he cantado muchas veces yo con la orquesta Presiones. Sí. Te lo juro. Y supuestamente tú conoces a mi madre. Supuestamente. Que tú ibas a arba de mi abuelo. Ah, bueno, menos mal. ay, el sudor frío que le ha entrado. Tú conoces a mi madre. Ay, qué sudor le ha entrado cuando ha dicho, Bisbal, tú conoces a mi madre. Porque, entonces, ¿es cierto lo que contó la niña o no, David? No lo sé, igual me la está intentando colar. Yo sé que he cantado muchas veces con la orquesta Expresiones en Alorno, que es como en Canna. ¿Y sabes cuál es el plato típico de allí, Roberto? No, ni idea. Hombre, sé que es una localidad de Huelva, ¿no? Puede ser, pero poco más, no sé. Pues lo más típico de Alorno es el pollo. ¿El pollo al horno. ¿Lo pilla o qué? Por Dios. Yo sé que lo he cogido, ¿eh? Qué bueno. Me lo apunto para contárselo a mi próxima cita. Pues no ha tenido mucha gracia, Peláez, pero bueno, tú mismo. Además, el pueblo se llama Alosno. Ah, como el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. Es con lo gracioso que soy y lo poco que pillo. Pues a mí este me ha gustado. No lo explico. Sí, ese es bueno. Venga, vale, último. Vale, venga, va. Termino ya este repaso por lo mejor del pop de nuestro idioma con Aitana, porque en Socialité tenían... Pues como siempre, una gran exclusiva, es lo que tienen siempre. ¿Sabes qué ha hecho una película? No sé si lo sabes. ¿Aitana? Aitana, sí. Participa en una película, no sé si... Sí, no me digas. Sí. Sí. Mira, Edgarita, estuvo hablando de eso Laura Martínez aquí el viernes, pero se ve que no habías venido a clase, no estabas atento, ¿sabes? No, es que yo el viernes solo podía pensar en los chándal de la gente, o sea, no podía mirar a otro lado. Solo veía el chándal Joma, ese negro y rojo, y me encantó. Pues ojo, que parece que a Aitana no le molaron lo de la peli. Vale. Exclusiva de Socialite. El equipo de Aitana se pone en contacto con nuestro programa y descubrimos que la cantante está bastante molesta porque la película que graba en 2021 sale 3 años después. Vaya por Dios. Vamos, parece de la tele de los Simpsons, ¿no? 3 años después, joder, pobre Aitana Sánchez Gijón, ¿eh? Si lo hubiera grabado con Frisolé, en 2 días estaba hecha y sin tanto efecto especial y tanta gilipollez. Pero claro, todo se ha grabado con el flip-flis ese. Y luego pasa lo que pasa. Claro. Pero no es Aitana Sánchez Gijón. Bueno, es igual. Yo no conozco más Aitana. es otra. Ni más equipo que el Bilbao. el Bilbao. Ah, bueno, enhorabuena al Bilbao. Por la Copa del Rey. Otra vez, venga, vamos, ¿eh? Bueno, que según Socialité, el equipo de Aitana les ha llamado, ¿vale? Bueno, eso dicen. Y les ha dicho que ella ahora, pues, es otra cosa. Ella quiere olvidar esos looks de quinceañera. Aitana muta. Y ahora es todo lo contrario. Una malota, una dominatrix que le da duro con el culo al escenario. Venga. Aitana muta. Dice que la ha llamado. Me imagino al de comunicación de Aitana enviando un mensaje a su contacto en Socialité diciendo, oye, escucha, que ahora es malota, dominatrix y que le da duro con el culo al escenario, ¿eh? Correcto. Yo no lo veo. Yo tampoco. Pues espera, que aún hay más. Ahora, cada vez que va a hablar de su papel, se viste de guerrera, sexy, potente, su buen látex y su buen cuero. Pero Aitana, no te enfades. No te enfades. Bueno, y esto ha sido todo desde Tu Radio en Español, los éxitos de hoy y de siempre en tu lengua, lo mejor del pop en la lengua de Cervantes. Pero es que no tiene suficiente, ¿eh? Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Más música española. Con los mismos. Les habla el hombre del tiempo. Ha empezado el turno, se ve. A esta hora empieza el turno Laura Martínez. Bueno, oye, que nos decía Luismi que sigue el verano. Y ahora les dejo con Laura Martínez. que nos decía Luismi que sigue el verano prácticamente para este arranque de semana. Sí, aunque sí. Baja la temperatura, ya empieza a hacerlo en el Cantábrico y Galicia. Tenemos pocas lluvias, solo algunas en el Pirineo y en la costa cantábrica. Luismi.
Así es, hoy lluvias poquitas. Esta mañana algún chaparrón, como está cayendo de hecho ahora, entre Palencia y Burgos. Llegarán hasta Soria, nada, muy localizados. También alguna llovizna en el Cantábrico. Y esta tarde algún chaparrón un poquito más intenso, pero siempre localizado en las montañas del Pirineo, sobre todo las de Girona y Andorra, así como en el sistema ibérico, en Teruel, en Cuenca, allá habrá algunos chubascos. Ya avanzada la tarde, cuando empieza a hacerse de noche, entre Albacete y Jaén, en las sierras también habrá algunos chubascos o algunas tormentas. En el resto del país, más tranquilidad, calor. En el Guadiana y Guadalquivir, más de 30 grados, como ha ido pasando el fin de semana. Y empieza a pinchar esa temperatura en Galicia y el Cantábrico, donde el ambiente incluso se va a hacer bastante fresco, sobre todo si lo comparamos con días atrás. En Canarias sigue algo de calima y el calor a destiempo, con 12 grados ahora mismo en Santiago de Compostela, 13 tenemos en Guadalajara y 16 en Alicante. Bueno, la meteorología evidentemente es algo que afecta, nos afecta a todos, a todo el mundo, pero... A ver, hay fenómenos que solo lo hacen a unos cuantos. Creo que querías empezar por ahí, ¿no? Por el microscopio, prácticamente, en lugar de por el telescopio. Ahí está. De hecho, las escalas de la meteorología. Las escalas, básicamente, pues los fenómenos meteorológicos, que hay algunos que afectan a mucha población, que afectan a mucho territorio, más bien, y otros que son, y además de una forma sistemática, casi ya a nivel climático, que se van produciendo durante muchos años incluso, de forma muy, 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 pero que muy localizada. Si empezamos, si queréis, voy a empezar por el telescopio, con lo que sería algo a muy grosso modo. Está la escala que se llama sinóptica. Es un efecto o es un cualquier parámetro meteorológico, cualquier fenómeno meteorológico que está afectando a mucha población. Por ejemplo, un fenómeno sinóptico, meteorológico, es este calor que estamos teniendo en España. También se está dando, por ejemplo, en Australia, también se está dando en la India, en China, en Japón, en Estados Unidos o en Centroamérica o en gran parte de Europa. Por tanto, no es una cosa solamente de España. Si bajamos nada, un pelín esa escala, pero siempre podríamos decir con un telescopio o con, llámale, con unos prismáticos, sería la microescala. La microescala es un fenómeno que afecta a algo más concreto, a un territorio un poco más pequeño, pero que sigue siendo más bien grande. Por ejemplo, cuando hay viento del oeste, llueve mucho en toda Galicia. Eso sería un fenómeno micrometeorológico. O, por ejemplo, cuando tenemos gotas frías en el sur del país, hay tormentas fuertes entre Almería y Murcia. Es un sitio más concreto, menos territorio, pero sigue siendo más bien, pues, una dos provincias, sigue siendo una extensión bastante grande. O sea, que vamos del telescopio hasta la lupa, ¿no? Ahí está. En toda la graduación esa de escalas, ¿eh? Sí, sí, pasamos del telescopio a esos prismáticos. Y el microscopio sería, por ejemplo... pues lo que se llama la escala topometeorológica, esa es la más pequeña. Eso la topometeorológica. Eso que va por calles ya prácticamente. Es calles por calles, por ejemplo, dos ejemplos que se dan en nuestro país, pero de la multitud que hay. Pues que en invierno hace más frío en Arganzuela que en Atocha, en el caso de Madrid, y estamos muy cerca. O, por ejemplo, que con viento del sur, en la cara sur del túnel de Bielsa en Huesca, llueve mucho más que en la boca norte. Y estamos hablando de un túnel, simplemente, de pocos kilómetros. Por tanto, esos son fenómenos topoclimáticos, que va por calles directamente. Sí, 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 sí. Comprobado, lo de Arganzuela y Atocha. Ya. Un abrazo, Luismi, hasta mañana. Muchas hasta gracias. Mañana, gente. Hasta luego. Bueno, 15 de abril y... hoy, Laura Martínez, a falta de una efeméride, es que hoy tenemos tres. De cumpleaños triple, porque sí. Tres grandes mujeres de la interpretación comparten fecha de nacimiento. Vale, y en un alarde de imaginación, lo hemos titulado, bautizado esto como las chicas del 15. Un homenaje a Lina. Muy bien. A Lina Morgan en la chica del 17 de la plazuela de Tribulete. Venga, las protagonistas de hoy. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Eso digo yo. Va, a ver, pues las protagonistas de hoy son Claudia Cardinale, sí, Emma Thompson y Emma Watson. Vale, las tres cumplen años un día como hoy. Nosotros vamos a proponer unos cuantos ejemplos para conocer la carrera de cada uno. Y empezamos con la más grande. ¿Qué más podemos decir de Claudia Cardinale? La actriz italiana cumple hoy 85 años y es una de las grandes divas del cine italiano de todos los tiempos. Aunque tuvo proyección en la industria norteamericana, no podemos dejar de lado sus primeros trabajos, los que hizo en su país, con uno de los maestros del cine italiano, Luchino Visconti. La dirigió en El gato pardo, junto a Burt Lancaster. Todos son amables conmigo y me siento muy feliz. Sí, Alfonso me ama. Y vos sois tan atractivo. Menos mal que él no está oyendo lo que dices. Os digo la verdad, tío. Os lo debo todo. Incluso os debo a Alfonso.
porque si vos no hubieseis querido, no hubiera sido... Calla, de todos modos se habría casado contigo. Te lo debes todo a ti misma. No, no es verdad. Sí, es verdad, Angélica. Nadie hubiese podido resistir tu belleza. Bueno, y el otro gran nombre del cine de este país, que fue Federico Fellini. Y junto a Marcello Mastroianni protagonizó Claudia Cardinale, una película inigualable, 8.5. Claudia, ¿de quién estás enamorada? ¿Con quién estás? ¿A quién amas? A ti. Has llegado justo a tiempo, ¿sabes? ¿Pero por qué sonríes así? Nunca se sabe si juzgas, si absuelves o si te estás burlando. Te estoy escuchando. Dijiste que querías hablarme, contarme la película y no me has dicho nada. Tú serías capaz de abandonarlo todo y empezar desde el principio. De elegir una cosa, solo una cosa, y ser fiel a ella. De convertir esa cosa en la razón de tu vida. Una cosa que lo reuniera todo, porque tu fidelidad la volvería infinita. Serías capaz. Pero como apuntábamos, Cardinale llegó a Hollywood y allí trabajó de la mano de grandes cineastas. Una de las películas que más fama le propició fue Fitzcarraldo. Lo siento, se lo ruego, este hombre necesita ver la representación. No tiene entrada, pero tiene derecho. Por favor. Lo siento, no pueden entrar. Tengo que entrar. Construiré un teatro en Iquitos y Caruso lo inaugurará. Será el mejor teatro que habrá visto la selva. Por favor, déjenos entrar. Trabajará con nosotros. Déjenos entrar, se lo ruego. 85, decíamos que cumple Cardinale, 20 menos 65 en Emma Stone. La actriz británica, ganadora de los premios Emmy, Globo de Oro, BAFTA y Oscar, ha dominado muchísimos registros, de grandes dramas a divertidas comedias, pasando por maravillosísimas rom-coms que muchos recordamos como Love Actually. En el año 93 llegó su primera nominación al Oscar y en esa misma edición se lo llevó así a la primera. Fue por la película Regreso a Howards End. Estoy harta de vivir en Londres. ¿Ah, sí? Ya no tengo las mismas ilusiones de antes. Ya. No me importa perderme todas las nuevas obras de teatro y asistir a las reuniones de debate. El señor Shaw, el señor Wells y todas tus utopías. Lo que he hecho en falta son árboles y montañas y prados. Sí. También he hecho en falta mis cosas. Están a salvo en Howards End. Estoy muy agradecida de que estén allí, pero desearía tanto verlo todo en nuestro hogar. Fue en esos años, en los 90, cuando más nominaciones acumuló. En el 94 probó suerte con dos películas y en el 96 también se alzó entre las favoritas gracias a su interpretación por Sentido y Sensibilidad, la adaptación de la novela de Jane Austen. Ella no se llevó el premio, pero la peli sí recibió la estatuilla Mejor Guión Adaptado. Aquí además compartió reparto junto a Kate Winslet, Hugh Grant o Alan Rickman. Usted habla de sentirse ocioso e inútil. Imagine cómo se agrava eso cuando una no tiene ninguna esperanza ni posibilidad de ocupación alguna. Nuestras circunstancias son, por tanto, exactamente iguales. Solo que usted heredará su fortuna. Nosotras no podemos ni ganarla. A Thompson la hemos visto en Love Actually, como decíamos, en Harry Potter, haciendo de Cruella de Vil, pero uno de sus últimos trabajos, de 2022, ha sido Buena Suerte, Leo Grande, una película que dio mucho que hablar en su momento, las críticas se pusieron loquísimas, las redes ardieron, como diría Edgarita, sí, por mostrar el desnudo integral de la actriz, una mujer que aceptó ponerse así frente a una cámara a sus 60 y pico años. Thompson interpreta aquí a una maestra jubilada que, para redescubrir su sexualidad, contrata a un gigoló, una reflexión sobre las dinámicas de poder, el deseo femenino y los cánones de belleza. Nunca he hecho nada interesante ni destacable en mi vida. Hola, soy Leo. Tú debes de ser Nancy. Quiero ser una mujer de mundo. Qué buena añada. ¿Es del minibar? Oh, ¿te referías a mí? Es una broma. ¿Pero qué pasa contigo? El auténtico tú. Yo soy lo que tú quieras que sea. Pareces una especie de santo sexual. ¿Eres de verdad? Y la tercera protagonista del día es otra Emma Watson. Que aunque hoy cumpla ya 34 años, recordemos que la conocimos siendo toda una niña en Harry Potter. Hermión, tú eres chica. Muy agudo. Vendrías con uno de nosotros. Oh, vamos, da igual si un tío va solo al baile. Pero una chica, qué triste. No iré sola, por raro que te parezca, ya me lo han pedido. La pequeña Hermione formó parte de la vida de Watson y también de la nuestra y de tantos espectadores durante toda una década. Comenzó dando vida a este personaje con tan solo 10 años y acabó a los 20. Aunque este sea inolvidable, otra de las películas que más éxito tuvo tras su etapa en Harry Potter un poquito posterior fue Las ventajas de ser un marginado. Queremos brindar por nuestro nuevo amigo. Ves cosas y las entiendes.
Eres un marginado. Pero de las más recientes, aunque algunos se queden con la versión en imagen real que hubo de La Bella y la Bestia, tú nos propones hoy otra. Otra, una adaptación de un clásico también, Mujercitas, de Greta Gerwig, la directora de Barbie. En la versión de 2019, Emma Watson da vida a una de estas hermanas adolescentes que descubre el amor y la importancia para ella de la familia. Podemos fugarnos juntas. Yo quiero casarme. ¿Por qué? Porque lo amo. En 2 años te aburrirás de él. En cambio, conmigo tendrías una vida interesante siempre. Que mis sueños sean diferentes a los tuyos no significa que no sean importantes. Quiero un hogar y una familia y estoy dispuesta a trabajar y luchar. Pero quiero hacerlo con John. Es que no soporto que me abandones. Bueno, a ver, hoy esto, claro, son 3. Imagino yo que tiene que estar muy repartido, como la lotería. Vamos a celebrar el cumpleaños de 1, de las 2, de las 3. ¿Dónde están sus películas? Pues todas ellas están en Filmin, Prime Video y Netflix. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. 5:34, 4:34 en Canarias. Vamos a repasar a esta hora con Adriano Maurelos los titulares de la prensa con esta noticia común en todas las portadas. Israel neutraliza el ataque de Irán y prepara su respuesta. Sí, este es el titular del País. Irán lanzó contra Israel la madrugada de ayer un ataque sin precedentes con más de 300 drones y misiles, aunque el 99% fueron interceptados. Cuenta el País que Israel salió airoso gracias a su sistema de defensa y al apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y Jordania. Y La Vanguardia, Estados Unidos presiona a Israel para que evite una escalada bélica con Irán. El gobierno de Netanyahu evalúa cómo reaccionar al ataque de Teherán, que da por acabada sus represalias. Y en ABC, Israel promete que Irán pagará por el ataque. Y destaca este periódico que Estados Unidos se esfuerza en moderar la respuesta de Netanyahu y evitar así una guerra en Oriente Próximo. En el mundo, Israel enfría la respuesta. Irán pagará cuando sea adecuado. El gobierno de Netanyahu evalúa cómo reaccionar al ataque de Teherán, mientras que los líderes del G7 y de la Unión Europea condenaron el ataque y pidieron que se evite una escalada. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, anoche en Hora 25, sobre si ha tenido contacto con el gobierno israelí. No, en las últimas horas no, pero hemos dejado claro cuál es nuestra posición al respecto. Nueva York sienta a Trump en el banquillo por una causa penal. El expresidente de Estados Unidos y candidato en las elecciones de noviembre se sienta en el banquillo por el supuesto pago de un soborno a una actriz porno para comprar su silencio. Y en ABC destacan que el primer juicio contra Trump irrumpe en medio de las presidenciales de Estados Unidos. Y aquí en España estamos también pendientes de las elecciones vascas. Bildu ganará las elecciones, pero el PNV podrá gobernar con el apoyo socialista. Según la encuesta de 40DB para el País y para la cadena SER, la izquierda abertzale rompe el empate que mostraba el anterior barómetro y logra 30 escaños, mientras que el PNV obtiene 28, aunque podría mantener el gobierno de coalición. Resultados similares en las encuestas para ABC y El Mundo. En ABC dan entre 28 y 30 escaños a Bildu y entre 27 y 29 al PNV. En El Mundo leemos que los abertzales aventajan al PNV en 2 escaños. Más sobre elecciones autonómicas, leemos en ABC que la posible repetición electoral en Cataluña marca las estrategias de los partidos. PSC, Junts y Esquerra Republicana se sitúan en posiciones extremas que evitarán pactos entre ellos a la hora de decidir quién será el presidente de la Generalitat. España deja en el limbo laboral a 700 científicos que atrajo en un plan de talento. Cuenta el País que estos investigadores se instalaron hace 2 años en España gracias a un programa para atraer y recuperar el talento del ya extinto Ministerio de Universidades. Estos científicos están ahora en una deriva laboral y no pueden consolidar sus plazas. Y para la contraportada, el tema de ciencia. Sí, porque hemos elegido esta noticia del Mundo. Atención al titular. Esto es lo que pasa cuando no te cambias la ropa interior todos los días. Claro, pero antes de contar qué nos puede pasar, vamos a contar que esto es así. Que es que un enfermero es quien firma este artículo dice que todas las personas cambian su ropa interior cada día. Puede parecer algo que damos por hecho, pero por mi experiencia laboral les puedo asegurar que esto no siempre es así. Y eso que lo intentan evitar las madres. Exacto. ¿Qué nos dice? Ponte ropa limpia. Pues, a ver si te va a pasar algo, a ver si te va a ocurrir algo. Pues le puedes dar la vuelta, ¿no? Tiene varios usos. El enfermero dice que ha tenido que oler cosas que le gustaría olvidar. A ver, pero hay datos, estadísticas, sabemos cuánta gente no se cambia a diario. Hay Adriana, una encuesta, pero en Estados Unidos. El 45% de los estadounidenses no cambian su ropa interior cada día, 45%, llegando a llevarla durante 2 días o más. Por si fuera poco, el 13% reconoció haber utilizado las mismas bragas o los mismos calzoncillos durante más de 7 días seguidos. ¿13% de la población? De la población estadounidense. ¿Más de 7 días seguidos? Sí, el 13%. En Reino Unido los resultados mejoran, pero tampoco demasiado. Y es que un 21% de los habitantes de Reino Unido aseguran utilizar su ropa interior durante
durante varios días. ¿21%? Sí. 20. No, yo te lo pregunto otra vez, igual con esa existencia, por si hubiera habido alguna errata. Porque no, es que, no, no, 40. A ver, oye, ¿y aquí qué tal los porcentajes en España? A ver, vamos, lo cierto es que... Me ibas a preguntarnos. ¿Y a quién se amanece? ¿Cómo estáis? No, a ver, en España no tenemos datos que nos ayuden a conocer nuestros hábitos en este sentido. Somos muy pudorosos, ¿no? Que digo yo que casi mejor, pero es posible que no sean muy diferentes a lo que estamos escuchando. Vamos con lo que puede pasar, que es un poco una obviedad, pero bueno, va desde una candidiasis hasta un riesgo de infección por E. coli, así que cambiarse de bragas y de calzoncillos a diario, por si no lo sabíais, es una cuestión de higiene, dice este artículo, y de salud. O sea, te imagínate quién se esté ahora mismo despertando, ponen la radio 5:38, tal, dice, está diciendo en la radio. A ver, es una muy buena hora para cambiarse las bragas, supongo. Buenísima, sí, sí. Si no lo han hecho, que si no lo han hecho ya. Bueno, Héctor Castiñeira, que es el enfermero y autor, destaca algo más que ya decía al comienzo de su artículo, que es el mal olor. Dice, por favor. Esta es una de las primeras consecuencias de repetir ropa interior. Y es que las bacterias que lo causan empezarán a reproducirse a gran velocidad. Bueno, yo creo que no hay nada más que añadir. Bueno, si queréis, dejo aquí minuto de reacción libre. Yo cada tres días, pero jolín, o cuatro. No vayas a romper la estadística de los siete. ¿Estos, ¿quiénes eran los de los siete días? Los siete días son los estadounidenses. Los estadounidenses, sí, 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 el 13%, siete días con calzoncillos. ¿Cómo tienen que tener lo que es en tierra de nadie ahí? Yo creo que hay que ir a hacer un se amanece a un hospital para preguntar esto de verdad. Con una pinza, ¿no? Sí. Si quieres ir a Texas o algo así. Oh, no. Madre mía. Bueno, venga, algo más limpio. Sí, el deporte en ocasiones lo es. Y de la actualidad deportiva, además, destacamos que el Leverkusen de Xavi Alonso ha ganado su primera Bundesliga. Sí. La Liga Alemana, vamos. Y lo ha hecho a lo grande, ganando 5-0 al Werder Bremen y sin haber perdido ni un partido en toda la temporada. Madre mía. Que eso, y que es tremendo. Y ojo que, como decías, parece muy loco, pero es la primera vez que gana la Liga. Porque dices, ¿sería equivalente a un Atlético Madrid o no, un Valencia de hace unos... Parece que pero sí no, en Europa, pero parece no, eso, no. Pero no. Y solo había ganado una Copa Alemana y una UEFA en el 88 contra un equipo español que ahora no me acuerdo cuál es. El pero... español, ¿no? Remontó un 3-0. Vamos a escuchar al entrenador Tolosar. El título es muy especial. Pero, lógicamente, en la nueva etapa esta, como entrenador, lo disfruté mucho el ascenso con el Sanse, eso fue muy especial, pero ya como primer entrenador, pues esto es increíble, sobre todo ser parte de la historia del Leverkusen, el poder ganar la primera vez la Bundesliga, sabe muy bien, y ahora es el momento de celebrarlo. Nos lo hemos merecido, no solo por resultados, sino por la forma de hacerlo, y sabe muy especial. Pues sí, 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 sí. Bueno, pues ya tenemos el segundo título de la temporada. Pero a ver, presidente Florentino, buenos días. ¿Qué buenos dice? Días. El que ha ganado es el Bayer Leverkusen, ¿no? El Bayern de Xavi Alonso, exjugador del Real Madrid, madridista confeso y futuro entrenador de nuestro equipo. ¿Sí? Esto sí es importante, y no el partiducho contra el City del miércoles. Partiducho. ¿Qué estoy escuchando, Carleto, ¿no te apetecería probar las caipiriñas brasileñas? Esto acabará mal, ya verás. Ay, señora. Bueno, al finalizar, no sé cuántas invasiones de campo hicieron los aficionados, y los jugadores tuvieron que esperar casi 2 horas para celebrar el título. Bueno, y le irán a, no sé, tendrán pensado hacerle un monumento esa gente a Xavi Alonso. Hombre, ¿no? Desde luego que el tío ha sido una pasada. Ha llegado ahí y ha hecho al equipo muy grande. Es verdad que tienen buenos jugadores, pero él los ha hecho crecer mucho más. Y lo celebraron muy bien, lo celebraron a lo grande, con el Viva España. ¿Se ha oído este refrán? No sabemos de quién es la versión, ¿no? Que... No, esta creo que es la primera, la primera de todas. La original, la original. La original. Que la original. No es una canción española, ¿no? Que es encargada a un belga. Un belga, y la interpretaba... una chica que me tenía que haber estudiado quién es para decirlo ahora, bueno, pero soy un desastre y no. La primera liga del Bayer Leverkusen, pues la primera. Sí, pero y dicen ¡Eviva España! ¡Eviva España! ¡Eviva España! Sí, es que creo que además el título original primero fue, figuró así con esa errata. ¡Eviva España! ¡Eviva! ¡Eviva! Sí. España, viva todo junto. Sí, pues mira, eso que decía, todo eso me lo tenía que haber mirado porque bueno, era una cosa que era bastante así, bastante evidente. No pasa nada, mañana. Y por lo que sea, no es... Bueno, pero cómo lo gozaban los tíos. La cantante belga Samantha. Fue Samantha. En el 71, por encargo de esta cantante, el compositor belga Leo Katz fue el encargado de dar origen a esa canción, se llamó Eviva España. Bueno, en la Liga Española, Athletic Club y Villarreal empataron a 1 después de la movida...
semanita que tuvieron los... ¿Esto cómo hemos puesto sí, aquí? Sí, léelo así, que es así. Que se dice así. ¿Sales? Hombre, claro, vale. Lo he aprendido yo esta semana. Esto no se van a enfadar, entonces, con lo de no. Bilbao y tal. No. Son los del Bilbao. No, Atletixales, sí. Atletixales, sí. Bueno, dieron la cara, ¿eh? Que alguno fijó que se tuvo que enchufar un ibuprofeno antes del partido para la resaca y aún así... fueron ganando hasta el minuto 94. Real Sociedad y Almería empataron y el Sevilla ganó 0-2 en Las Palmas. Hoy Osasuna-Valencia y el domingo que viene, clásico. Clásico, pero oye, antes, mañana Barça y Atlético de Madrid, que deben hacer valer el resultado de la Liga, los cuartos de final de la Champions. Sí, el Barça ganó 2-3 en París y el Atleti 2-1 al Dortmund. No va a ser fácil, que no se confíe nadie. Oye, y motociclismo, gran jornada para los pilotos españoles. Una locura. En MotoGP, victoria de Maverick Viñales, en Moto2, Sergio García Dols y en Moto3, David Alonso, que compite como colombiano, pero es de aquí y como ha ganado, pues es español. Y punto. Pues ya está. Y la mala noticia en MotoGP fue Marc Márquez, que iba primero a gustico, pero le falló el freno y hasta luego. Pero bueno, él siempre positivo. Lo importante para mí es que me he caído liderando. O sea, para mí este 2024, lo dije desde el principio y lo repito ahora, es responderme en mi cabeza si era competitivo o no. Lo estoy demostrando, que sigo siendo competitivo ayer en la sprint, hoy en carrera, durante todo el fin de semana, y para mí esto es lo que me deja más tranquilo. Segundo grabófono, Maurelos. A ver, deberíamos poder decirlo con un poquito del acento andaluz que corre por tus venas, Roberto, porque este fin de semana dio comienzo a la Feria de Abril y allí canta y baila todo el mundo. Ejemplo de esto son el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y el de Castilla de la Mancha, Emiliano García Page. A ver, es verdad que Page estaba ahí mirando hacia los lados, fingiendo que movía un poquito los labios, pero no, a ver, que no te la sabes y que no pasa nada. Esto es como cuando vas a un concierto con alguien muy fan, tú no tanto, quieres que esa persona vea que tú también controlas y mira, no pasa nada. Yo deseé que a Moreno y a Page, pues que les cantaran de repente otra cosa, como por ejemplo esta versión de Queen por el Koala. ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Opa! Al campo me fui. Déjala. Al campo me fui. Compré 7 cabras, olivos y almendros y aquí soy feliz. Al campo me fui, ¿no? Al me campo me fui. Ya no me muevo de aquí. Qué rota, peculiar, sí. Bueno, a la Feria de Abril también fue la vicepresidenta María Jesús Montero. ¿Qué pasó? Pues que se le acercó un chico, ella le dio 2 besos, pero era Judas. ¿Traidora? ¿Traidora? ¿Por qué? ¿Traidora? 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 No. ¿Traidora? 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 No sé si lo habéis entendido. ¿Puede decirme cómo me ha llamado? Es que no me ha quedado claro. Traidora le llamaban. Oye, ¿cómo? ¿Y esto? Sí, traidora. Bueno, como traidor fue Mercadona con esta chica que, a ver, ella quería una barra de labios, la retiraron. Aún así, ella intenta hacer un tutorial para maquillarse en la feria. Y una vez perfilado, tú te coges tu gloss de confianza. El mío es una mierda. Como lo he perdido, tampoco te lo puedo. El tutorial es un poco malillo. Sí. Pero tú coges tu gloss de confianza y te lo pones. Y estás tú lista para comerte la boca con media feria. Perfecto, estás tú lista para comerte la boca con media feria. Los consejos pero con que necesitábamos. El tuyo, con el bueno, que el mío es una mierda. Vamos. Más allá de la feria, vemos políticos que hablan y que no están allí en Sevilla. Zapatero estuvo este fin de semana, por ejemplo, en La Sexta. Existe un riesgo con las palabras. Y además no es un rasgo de inteligencia política. El adjetivar, el descalificar, no. Yo creo que quien tiene buenas ideas, buen proyecto, buen programa, quien es un buen demócrata y un buen político, procura que todo eso esté fuera. Venga. Hay que ver
¿Cómo juego con los tonos de voz? Con las pausas. Ahora suave. ¡Ahora alto! Mi talento es infinito como el universo. Bueno, pero lo han fichado ya como colaborador. Casi que, debe estar a punto. Esto supuestamente era una entrevista, estaba haciendo tourné para presentar su libro, pero es verdad que... sale ya más en la tele que Miguel Ángel Revilla, ¿no? La verdad que sí. Está, sí. Igual me ha quitado el puesto, ¿eh? Sí. Igual está confirmando sucesor. Pero bueno, va dejando Zapatero datos desconocidos bastante guays. Y debo decir, tengo una buena relación con Rajoy. Anda. Lo digo en el libro y lo digo públicamente. Creo que no he dado el dato nunca, se lo voy a dar ahora. Pero, porque el libro va del diálogo, ¿no? Y lo importante que es el diálogo. Yo tuve 17 reuniones con Rajoy como presidente de gobierno. La mayoría públicas y algunas de ellas privadas que no se saben. Vale. 17. 17. En los casi 8 años. Me parecen muchas, pero has llamado, 17, ¿has llamado a nuestro hombre de matemáticas? He llamado a nuestro oyente, he llamado a Sebastián. Me dice que 17 dividido entre 8 da como resultado 2,125 reuniones al año. O sea, más de 2 reuniones al año. Poquito, que en aquella poquito época, más, poquito más. Poquito más. Que en aquella época no había esa facilidad de la videollamada. Y ponte tú a llegar a Moncloa con todo el atasco que se forma en la A6. Hombre, ¿no? 17 reuniones tuvo con Rajoy, señor Zapatero. 17. Y me supieron a poco. Claro. No me fundían, oiga. Yo le hablaba del universo, que es infinito y que no cabe en nuestra cabeza, ya. Del cine de los 70, de Nietzsche, de recetas de la Thermomix, un variadito, vamos. Ya, claro, y Rajoy... Más de 2 reuniones por año, es que casi me mata este hombre, qué energía. Cada vez que me sonaba el teléfono yo ya pensaba que era José Luis, llamaba más que los de la compañía esta de teléfonos. Clarísimo, clarísimo lo tiene Zapatero. El diálogo es esencial, es un fin en sí mismo, hay que dialogar y dialogar. Sin extenuación. Volver a empezar, volver a intentarlo. Volver a empezar otra vez. Siempre así. Así. Directamente. Vale. Sí. Y juntos volver a empezar. Directamente. Directamente. El diálogo es así. Volver a empezar, volver a empezar, volver a intentarlo. ¿Queréis que vuelva a empezar? No, ahora no. Que si no le vamos a tener que robar 10 minutos más a la Barcelona. A ver, y de Zapatero y Rajoy a Pedro Sánchez y Feijóo, aunque a mí se me mezclan todos. Y también le pido el voto a los votantes del PNV. ¿Sabéis por qué? Porque a los vascos nunca les gustó ser un satélite del gobierno central. A los vascos nunca le gustó hacer el rendezvous al señor Sánchez. Merci, monsieur le président. Por vuestra amable invitación a m'adresser a esta Asamblea Nacional francesa. Cambia. Voy a mi idioma. Cambia, claro, hombre, cambia ya, hombre. Habéis flipado con mi francés, hombre. Qué pronunciación, qué estilo, qué savoir-faire. Total. Feijóo tiró de francés, pero también de castellano antiguo. Y el modelo del servicio público de un gobierno que no atienda a cuitas. A cuitas, pensé que era Alfonso X el sabio. A Feijóo se refirió este fin de semana Pedro Sánchez. Ya sabemos dónde está la oposición. En política exterior, lo que dicte Aznar y Ayuso. En política nacional, lo que diga Ayuso y Abascal. En política económica, la nada más absoluta. Con razón, dice Feijóo, que tenemos la peor derecha de la historia de la democracia. Habló Sánchez de la vivienda, pero esta vez sin cifras. Vamos a multiplicar, como hemos hecho hasta ahora, por 8 la política de vivienda y vamos a seguir comprometiéndonos para levantar el quinto pilar del estado del bienestar, que va a ser el de la vivienda. El de la vivienda, el quinto. Hay 5 derechos innegables a la raza humana. Sí, ¿no, Ramón? El quinto es el de la vivienda. Los otros 4 no me acuerdo. De Pedro Sánchez también habló en una entrevista con El País Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que dijo que hay 2 grandes entes en este país a los que antes de darlos por muertos tienes que esperar un rato. Uno de ellos es el Real Madrid en Champions y otro es Pedro Sánchez. Pero creo que todas las izquierdas tenemos que ser conscientes de que estamos en tiempo de descuento. Estaba futbolero él. Estamos en tiempo de descuento y que estamos en penaltis y que depende de nosotros. Y de nosotras. Ah, vale, claro. No me creía que se había olvidado de nosotros y de nosotras. Gabriel, por favor. Bueno, ración de política, ¿qué más? A ver, más? Su poquito de monarquía, Roberto. Es que la actriz Gemma Cuervo... Espera. Su poquito de monarquía es que la actriz Gemma Cuervo... Sí. Estamos en la misma frase. Sí, de verdad. Vale. Que ha contado que ella y la reina Sofía eran como mis amigas y yo en la plaza con la merienda con los niños saliendo del colegio. Y yo he pensado, pero qué fantasía es esta. Habla de Felipe VI primero. Me tienen cariño, sí. Felipe VI primero. Me tiene cariño. Sí. Y la madre más, porque la madre, doña Sofía, Sofi, nos veíamos todos los días, todos. Y estábamos juntas, como estamos tú y yo ahora, estábamos... Ah, ¿en el colegio? En el colegio. Era muy maja contigo, ¿no? Muy Sofía, maja, mucho. Con ella.
Y yo con ella, los dos. Pues, los dos con sentabais, me decías, en un banco a hablar. Esperando a que salieran las niñas. Claro, claro. Iban con Elena, claro. Y con Cristina. Claro, claro. Vosotros seréis las mamás que van a buscarla, claro. Y a dejarla. Pues siempre, siempre. Pues sentabais a siempre hablar. Nos sentábamos a hablar en el banco y cuando salían, pues ya... Hasta mañana. Pues adiós. Ella se va a Palacio y tú ya vas al tuyo. Y ya está. Está. Cada uno. No recuerdo que me llamaran nunca. Hombre, Jesulín, es que yo creo que por edad no te pillaba estar ahí de colegio con las madres, ¿no? No, si digo para traducir a la reina Sofía, que no sé cómo podía entender la Gemma Cuervo. Agradecer la honra con paciencia. Que supone para mí este galardón que me ha sido concedido por el gobierno de la comunidad. Pues eso, autónoma con paciencia. ¿De Isles, dónde? Isles Baleares. De Inestrillas. Vale. Bueno, majestad honorífico, ¿usted conocía esta amistad entre Gemma Cuervo y doña Sofía? Por supuesto que no. Yo es que con Sofía no hablaba demasiado. Nos entendíamos mejor en la cama. A ver, pero sí. Si dicen que dormían en habitaciones distintas. ¿Qué? Pues por eso, coño, por eso que hay que explicártelo todo. A ver, a quien sí que entendemos muy bien siempre es a Terelu Campos, pero es ella la que no acaba de enterarse de quién tiene delante. Qué reclama mal. Que la invite Sonsoles porque ve un micrófono que tiene una S. Con la S. Terelu, estás en todas las televisiones. Yo llevo tantos años trabajando que me puedo permitir de lado, ¿no? Ser del mundo. Vamos, Sonsoles, cuando quieras me invitas. Pero que somos de Socialite. Es que la S era de Socialite, no de Sonsoles. Que podría ser de la SER también. Podría ser, pero bueno, que da igual, que la inviten todos. Bueno, creo que al concierto de Pantoja, Terelu no fue. Hombre, sí he echado de menos que Isabel me diera el pésame por mi madre. Yo no he tenido ningún mensaje. Yo no lo puedo hacer por la suya, porque yo no puedo acceder a Isabel, pero Isabel sí puede acceder a mí fácil. Bueno. Es fácil, bueno, es más fácil. Oye, ¿qué nos traes para terminar, hombre, Adriana? Hombre, pues algo fresquito, algo de baile, que viene el buen tiempo. No es eso exactamente lo que ha dicho Luis Miguel. Bueno, va a estar muy variada la semana. A ver, pero al rato sí que hará sol, pues sol y musiquita. ¿Creía que me ibas a decir algo? ¿Qué? Nunca sé si me vas a decir algo. Me he acordado que hay mucha gente escuchando. ¿Me ibas a decir algo sobre Enrique? Sí. Que Íñigo se piensa que la canción es sobre él. Tamara Falcó estaba contando en El Hormiguero que Íñigo Nieva se cree que la nueva canción de Ricky Iglesias lo tiene como protagonista y así lo cuentan en De Corazón. Íñigo Nieva convencido de que la última canción de Enrique Iglesias está llena de dardos contra él. Vino alguien y me besó. Me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso. Pues Tamara, esta vez han sido más de 3 minutos. El temazo de tu hermano que suelta algún que otro dardo a tu marido Íñigo. Que se fue de fiesta tarde y no llegó. O frases como que vino alguien y le besó. A ver, que si a Tamara le hace gracia, Íñigo se quiere dar por aludido, chachi. Pero igual, todas las canciones de amor y sobre todo de desamor podrían ser la historia de nuestra vida, ¿no? Íñigo no quiere responder. Hay que decir, como siempre, muchas gracias. Vale, venga. No quiere responder. Íñigo no quiere colaborar ni un nanosegundo en el metaverso. Desde luego, y Tamara no quiso confiar. En su momento, ella decidió no confiar. Como esto sea verdad, aquí se acaba todo. Pero tras el perdón de Íñigo... Pedir de nuevo perdón a Tamara. Lo haré las veces que haga falta. Todo siguió adelante. Ahora la pareja vuelve a estar en el foco gracias a este tema que lleva ya más de 8 millones de reproducciones en YouTube. Baby, confía, fía, fía. Confía, fía, fiamos y nos fiamos de nuestro meteorólogo, del Tete Flores también. Lo que ocurre, bueno, que el tiempo está así de revuelto, Bueno, compañeros, pues como hemos comentado, sigue el verano anticipado en toda España. Pero las temperaturas podrían caer en picado en algunas provincias. Si queréis, podéis ir guardando el nórdico, pero dejadlo a mano, porque es posible de que esta semana lo necesitéis, ya que podría nevar en las cotas más altas, pero en el resto de la península, sol, salvo que estéis en Burgos, que entonces os vais a cagar de frío. Lo dicho, tiempo de lo más estable dentro de la más absoluta inestabilidad. Podéis olvidaros de los paraguas. Al menos hasta el miércoles o el jueves, que ahí sí lloverá con ganas en algunos puntos de la piel de toro. Y es que ya lo dice el refrán, en abril a abrilero, predecir el tiempo es como agitar un sonajero. ¿Lo habéis entendido? Yo tampoco, es como un discurso de Cárdenas. ¡Indescifrable! ¡Hasta luego, gente!
Si amanece, nos vamos. Y debo decir, tengo una buena relación con Rajoy. El problema es cuando uno tiene un sentimiento y otro tiene un sentimiento que es distinto al que tiene el uno. Lo digo en el libro y lo digo públicamente. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Creo que no he dado el dato nunca. Le voy a dar un dato. Yo tuve 17 reuniones con Rajoy como presidente de gobierno. Poco me parece. El diálogo es esencial. ¡Y punto en boca, hombre, ya! Es un fin en sí mismo. Ya estoy chocheando. Hay que dialogar y dialogar. ¡Deja de ser tan pesado! El descalificar, no. Quiero olvidar esos looks de quinceañera. Aitana muta. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Y ahora es todo lo contrario. Una malota, una dominatrix que le da duro con el culo al escenario. ¡Diablos, señorita! Perdón, ahora quiero que me contéis esto, que me has dejado helada. Perdón, escuchando. Aurelio. A los vascos nunca le gustó hacer el gente vu al señor Sánchez. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Paso palabra. Si amanece, nos vamos. Monsieur le Président, por votre amable invitación a m'adresser a cette Assemblée Nationale Française. Oui, c'est bon. Con Roberto Sánchez. Voy a mi idioma. C'est très bon, ¿eh? Cadena Ser. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.